Hello, 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 good evening. Hello, hello. Hey, hey, hello. My Hello. camera is a little weird today. How are you guys? Good evening. Welcome Thank you, again. teacher. Good I'm evening. fine. Excellent. Are you guys ready? Happy and ready? Yes. Yes. All right, very good. Today it's a good day. It's been a beautiful day. Yeah. Everything over here is perfect. Hello, tell me, how are you, Delmi? I'm fine, teacher. I'm happy. Excellent, excellent. And ready for the class? Yes. All right. There you go. Excellent. Hello, JJ. Welcome. Good evening. Hello, hello. So, good evening. How are you? I am fine. You happy? Super tired. Yes. Super tired. I can imagine. But today is Tuesday. Juanjo es very serious. Yes. He Es que is. soy muy bien todo, pero no me río. No, man. Es sonreír todo el tiempo, ¿ok? No, sí, así me dicen el trabajo, pero sí, me río por rato. Delmi is angry and José is serious. Okay. Así tengo un ejemplo Bueno, hello teacher, good evening. Hello, hello, good evening, Mauricio. Así tengo un ejemplo ahora del tema de hoy de Wendy, perdón, de Delmi. Vaya, Wendy. Ahí lo verá. No, Delmi. Are you Bueno, ready, nos hace reír. JJ? JJ, are you ready? Are you Yes. ready? Excellent, excellent. And what happened to you? Is that a different house? No, solo me di vuelta. Okay. His computer is stuck. Se trabó. Yes. A propósito, quizás fue. All right, that's the case. Pobre. I'm sorry, JJ. All right. Hello, Wendy. Good evening. How are you, Wendy? Welcome. Hello, teacher. Excuse me. Good evening, everybody. What's up with the music? I'm sorry for you, for me, and Okay. all the neighbor. Well, okay. Impossible. Okay. Are they having a party or something? all day and listen music, my neighbor. Oh, okay, the whole day. I'm sorry, Wendy. I'm All really, day. really sorry for Yeah. that. That's a problem, a very complicated problem, annoying actually. Sorry. How are you, teacher? I'm fine, thank you for asking. I'm fine. Yes. Ya no tiene dolor. Ah, yes, every day, yes. En el corazón. All right. Pero fue a pasar consulta. No, no. Good evening, everybody. All Está right. dañado, teacher. It's Hoy no me bañé, me dejé latino, nada más el pelo y ya, listo. bad. Okay. No, Hello, está siempre. dañado, le dije. Ah. Está dañado, le dije, no Ah, bañado. okay. Las dos cosas. Ay, Dios. Okay. I am ready for the class Excellent. today. I Excellent. am so Very good. Okay, and the class for today is about so happy. I am so happy. So today we're going to learn how to use so and another word.
All right, excellent. Hello, Fatima. Good evening. Welcome. Hello, teacher. How are you? I'm fine. I am happy too. Excellent, excellent. Are you ready for the class? Yes, I am ready for the class. Excellent, excellent. I'm going to copy your style. Okay? Eso estilo, okay? Se mueve la cámara así. ¿El qué? Ah. Sorry. Me tiembla mucho la mano. O sea, si está así, se le hace así. Sí, es que casi siempre tengo yo el teléfono porque cuando lo tengo como en la mesa o algo, siento que me distraigo. Ah, oh, ok. All right, all right. No se duerme. Cabal. Ok, ok. Hello, Mauricio. Good evening, Mauricio. Welcome. How are you? Hello, teacher. How are you, Mauricio? I'm fine. Thank you. I'm fine, thank you. Are you ready? Yes. All right. Excellent. I'm ready. Excellent. Un poco preocupado con las tareas. What happened? Did you finish today or yesterday? Un poco preocupado. No. Estaba haciendo la tarea, pero me salen rojas siempre. A ver, ¿qué onda? Try to finish today. Try to finish today, all right? Bien. All right, all right. Okay. Hello, Daniel. Good evening, Daniel. Hello, teacher. Good evening. Provecho, provecho. How are you, Daniel? Very well. Thank you. And you? Are you drinking coffee? Coffee, drink coffee. Here you go, look, my coffee. Our coffee. Very good. Excellent, excellent. Yes, coffee is necessary for life. All right, excellent. Good to see you again, Daniel. Hello, Sandra. Good evening. Hello, teacher. How are you, Sandra? Fine, thank you. Excellent, mm-hmm. Excellent, excellent. I'm happy for you. Yes. All right, there you go, there you go. Hello, Roxana. Welcome, Roxana. Good evening. Hello, teacher. How are you, Roxana? So. Why? Aún todavía algo enfermo. Oh, I'm sorry. ¿Ha tomado medicamento? Sí, sí. Yes. Excellent, excellent. Okay, espero que mejore pronto. Ay, gracias. All right. Hello, Rubén. Hello, teacher. Hey, Rubén, how are you? Fine, teacher. I'm fine. Excellent, excellent. Are you ready? Yes, I am ready for the class. All right, there you go, there you go. Very good, very good. Hello, Josué. How are you, Josué? Welcome. Josué Morales, are you there? Hi, teacher. Hi. Hi. How are you? No sabía si era yo o era otro Josué. I find it. You are Josué. We have José Daniel and José Juan José, and you are Josué. All right. Yes. Yes. Right. Are you ready for the class? It's so, teacher. This, right. I don't listen. I just listen today, no more. Okay, okay. If you can participate later, let me know, okay? Let me know. Yes. All right. Hello. Nelson, hello. Sorry. Luis Ramon, hello. Hello, teacher. ¿Para qué nos dijo la historia? This 14 years ago. 14 years ago, imagine. I'm sorry. How are you, Nelson? I remember. What do you remember? Oh, all my children. Are your children calling you like Luis Ramon?
My life in Usulutan. All right, all right. Excellent. The good life, the good life. How are you, Nelson? The good life. I'm fine. All right. Yes. Are you happy? Are you ready for the class? Yes, yes, I'm ready. All right, there you go. Excellent, excellent. I like that. All power. All right, very good, very good. Awesome, awesome. Hello, Briseida. Good evening, welcome. Okay, no. Safe. That's one. Okay. Margarita, hello. Good evening, Margarita. How are you? Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Tell me. I'm fine, teacher. Are you happy? Yes. Are you ready for the class? Yes, I'm ready. Excellent, excellent. That is awesome, good, amazing. Very, very good. Let me just get the attendance ready. We are ready. All right, very good. Welcome everybody. Hello, Noé. Every say that. Welcome. Hello, teacher. Good evening, hello, teacher. How are you guys? Welcome. It is good to see you again. Now, guys, do you have any questions before we start? Are there any questions before we start? No? Okay, then. Very good, very no. good. Yeah. All right, excellent. Let's continue here and let's start. Let me take attendance, all right? Let me just take attendance. Let's start here. Mm-hmm. Let's see, Briseida Amilet Diaz Gonzalez. Present. Carlos Mario Antonio Peña. Here yet. Carlos René Rivas López. Delmi Guadalupe Gómez Landaverde. Present. Fátima Gabriela Córdoba Rosales. Present, teacher. Francisco Nehemías Godínez Urquía. Hijo. Dijo que tenía una reunión, Francisco. Yes, I remember, I remember. Thank you, thank you. Graciela Janet Melara de Cruz. José Daniel Meneses Bolaños. Juan José Portillo Durán. Present, teacher. Hello. Hello, present. Juan José Morales Pérez. Present, teacher. Mario Alexander Arteaga Campos. Maura Estela Orantes Fernández. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Noé Ortiz Carrillo. Present, teacher. Oscar Mauricio Montenegro. Present, teacher. Reina Margarita Martínez de Castillo. Present. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Rubén de Jesús Campos Gómez. Presente. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Here, teacher. And Wendy Domenica García. I'm here, teacher. Yesenia, Idalia. No, all right. Ya aparece todavía ahí. No, no está. Siempre era la última, ¿se acuerdan? Siempre fue la última de la lista. All right, very good, guys. Very good, very good. I don't know if you guys finished the platform. Did you guys finish working the platform? Yes. Yes. Excellent, excellent. Very good, very good. Very good.
Okay, I'm going to check the platform today. I'm going to check if you guys have worked or not. All right, I'm going to do that today. Small pause here. Recuerden que se la, hoy iniciamos la última semana. Okay. Eventualmente en estos días van a recibir un correo de una encuesta. Ya saben cómo es la encuesta. Es el último día de la semana, el cual es el día lunes. Okay. Todos van a recibir ese correo de la encuesta, la cual haremos el día lunes. Okay. El día lunes. Así que solo abran la, si reciben el correo, respondan o confirmen que han recibido el correo con la encuesta. Y eso es todo, ¿ok? No habrá ningún link, no habrá ninguna encuesta, no hagan nada, ¿ok? Solamente confirmen que lo han recibido, ¿all right? Yes. Probablemente miércoles o jueves reciban ya el correo, ¿ok? Teacher. Yes. Mire, bueno, no sé, yo para el lunes, si todo sale bien con los exámenes, yo para el lunes, me operan la rodilla. Okay. Entonces no sé cómo, para contestar la encuesta, pues. Entiendo. Si la puedo contestar el viernes o la contesto después del lunes, porque no sé cómo voy a estar el lunes en la noche, si voy a estar como por la anestesia, ¿va? En ese caso, déjeme consultar qué se podría hacer en ese caso. O se va con San Pedro. O me voy con San Pedro, cabal, porque en la primera operación sí me quedé. En la primera operación. Entonces, no es hacer. La rodilla se va a operar, dice. Hágala antes para que le den diploma a su esposa. Bien. No, la rodilla se va a operar, dice. Mauricio. Sí, de la rodilla. Me van a poner una prótesis de la rodilla. ¿Y usted se llama Mauricio, y yo Mauricio, ajá, y tengo que dar la rodilla también. Y, oh, no. Igual. Oh, wow. Estamos iguales. Qué coincidencia. Oh, wow. All right. Espero que todo le salga bien, Mauricio. ¿Okay? Que todo salga bien. Que todo marche bien, la operación, la prótesis, todo le quede bien. Y que pues ya se recupere pronto. Right. Está bien, gracias. Yes. Yes. Okay. Okay. Y mañana consulto en ese caso, okay, para ver qué se puede hacer, qué solución podemos encontrar en ese caso. Right. Okay, está bien. Yes. Digo que si no la puedo contestar el lunes, si la puedo contestar el martes, depende cómo salga. Mm. ¿Verdad? El martes tenía que ser ya usted solo, porque ya no habría clases el martes. Cabante. Teacher, ¿cuándo es el último día de clases? El día lunes. Ah, ok. El día lunes. Hoy iniciamos la semana 4. Hoy iniciamos la semana 4. Y como hubo un día de descanso, que fue el 2 de noviembre, un día martes, entonces ese día se recupera el día lunes. El 2 de noviembre. Ajá. Fue un día martes. Un día martes. All right. We're going to start with the class right now. Today, guys, let me tell you that we have a very, very easy topic. Okay. El tema de este día es muy sencillo, bastante fácil. Ya verán que es súper simple. Okay. Let's do this. Okay, I am sharing the presentation with you all. I don't know if you are able to see it now. Do you see the presentation, guys? Yes, teacher. Yes. All right. Yes, I see. Very good, very good. Excellent, excellent, excellent. Who is sleeping? Yeah. Escuchó como Noé. Noé fue. La función. Se escucha como lo es. All right, guys. Today is the class number 16. As you can see here, well, today we start unit number 4. Unit number 4.
And unit number four is going to be about accounting. Accounting. You can say accounting, or you can say accounting. Okay. For today, we're going to start with some accounting vocabulary. Okay. Guys, how do you say accounting in Spanish? Contable o contador. Okay. Accounting is contaduría, all right? O contabilidad, right? That's what it is. Let me tell you that I don't really know a lot about accounting. I just know very little about it. Okay. I hope you guys can help me, okay? No soy mucho para la contaduría, no es mi área, sé muy poco, okay? Pero espero que alguien sí nos ayude, nos aprendamos acá en este caso, okay? Sé qué significa en español, pero ya el significado o el área ya es un poquito más complicado de comprender. Okay. Pero sí entiendo un poquito. All right. Very good. Very good. Let's do this. Let's start. Okay. Before we start, let's practice simple past. Okay. Yesterday we were talking about simple past. Today we're going to talk a little bit more about simple past. We have some verbs here. You might know some of them. You might not know some of them. So we're going to practice these verbs right now. The verbs that I have here are run, speak, sing, finish, catch, rain, stir, mix, bake, sit, study, offer, purchase, earn, and invest. Do you know these verbs, people? ¿Se las saben todos? No. No. No? Stir. Stir is batir. Batir. ¿Cómo? Batir. Batir. Yes. De batir un licuado. Ajá, yeah. Mm-hmm. What else? ¿Qué más? El que sigue, mix. Mix, claro. Catch. Yes, claro. This is the remix. Catch is atrapar. El catcher. Okay. What else? Yes. La palabra donde tenía el puntero. Sing, catch, rain, stir, mix. No, earn. Ah, earn es ganar. Ganar. Yes. Earn. Ganar. In a stir, teacher. Stir es como batir, okay. Batir. Mm-hmm. Invest. Invertir. Triple COVID. Thank you, teacher. Bake. COVID. Bake is. Con los pasteles los ponen el pan. Hornear. Exactly. Thank you. thank you very much. Yes. Bake. Hornear. Okay. Bake. Yes. Sorry. Hornear. Bake. Hornear. Purchase. Comprar. Okay. Comprar o adquirir. Base. Sit. Teacher. Sorry. Sit. Set. Sentarte. Sit. Sentarte. Sit. Siéntese. Ah, por eso le dicen sit down. Yes, exactly. Por sit fin, down, please. Por fin entendí, se dice René. Por fin entendí. Por fin entendí. Sit down, please. Sit down, please.
All right. Vamos a... ¿Cuál es la diferencia, teacher, entre ese, earn y win? Sorry? ¿Cuál es la diferencia entre earn y win? Los dos son ganar. La W. No, no. Es win, win es ganar, earn, ganar. Es lo mismo en español. Pero en inglés, earn es para dinero, ganar dinero, trabajando. Y win también se puede ganar dinero, pero más, más que todo como ganar la lotería, ganar un partido. Pero earn es específicamente para dinero. Para, earn es para dinero, el otro es para ganar. Ganar, ganar sin trabajar, más bien decirlo así. Sin trabajar. En el aspecto de dinero, si en una competencia se trabaja, ¿no? Físicamente. ¿No? Sí. Los de la asamblea. No, ahí ellos lo regalan, lo regalan, ¿no? A los bebés. All right, all right. Okay. Bitcoin now, City. Let's make these verbs, guys. Let's make these verbs in the past form. In the past form. What is the past form of the verb run? Do you know? Run. Run. The past form is ran. Ran. Okay. You see it there? You see it there? It's ran. Ran. Muy pequeño. Mr. Google. Okay, what about speak? What is the past form of speak? Spoke. Right? Spoke. Right? Spoke. What is the past form of the verb sing? Song. Song. Sang. Sang, teacher. Sang. The past form is sang. All right. Finish. What is the past form of the verb finish? Finish. 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 Finished. 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 What is the past form of the verb catch? Catch. 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 The past form is caught. 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 The past form is caught. 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 Yes. Caught. What is the past form of the verb rain? I don't know. Rained. 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 Rain. Yes. What's the past form of the verb stir? I know Ken, I know. I don't know. Stirred. 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 It's irregular. It's irregular, teacher. It's regular. Regular. Okay. The past form of mix is mixed. Mixed. Sorry. There you go. It's mixed. The past form of the verb bake is baked. Bake. Seat is bake. Sat. Seat. Study is studied. Studied. Offered. Offered. Purchased. Earned. Invested. That's how it is. That's how it is. All right. There you go. Now, do you guys have any questions before we continue? What does mean stir? Batir. Batir, okay. En el caso de rain, mm-hmm.
Yes. ¿Qué significa rain? Llover. 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 Teacher, ¿qué era batir? Stir. 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 Ah, okay. Stir. This one, stir over here. Okay. Yes. People, practice, all right? Practice. Continue practicing, all right? Just continue practicing. Remember, practice the present and the past. Okay? Just continue practicing them. Now, more questions before we continue? No. No question, teacher. No? All right, then. Very good. Thank you very much. Let me erase this. And let's go on. And it says here, what comes to your mind? What comes to your mind with the expression financial statements? ¿Qué se le viene a la mente cuando ven las dos palabras que aparecen ahí? Financial statements. Todo financiero. All right, all right. No, like a definition or what this is, okay? I want you guys to think about financial statements and give me your no Google, all right? No Google. I want you guys. General, estado de resultados. Eso. Yes. Like give me a definition, your definition about financial statements. All right? Yes. Una definición o lo que ustedes piensan que es financial statement. No usen Google. Yo estudié medicina, yo desconozco todos los términos. Teacher, ¿qué es financial statement en español? Le escribí mal. Financial, estado financiero. Ah, ok. Es lo que nos falta. ¿Lo podemos escribir en español? No, Fátima, hello. Ay, teacher. Bueno, está bien. No. Don't use Google, ok. Sandra, la estoy viendo, Sandra. Se le ve en el reflejo del lente que estaba ocupando Google. Ok, sorry. I'm sorry, Sandra. No, teacher. Tu chat estoy viendo, o sea, así comienzan los chamos. Estoy observando a Carlos Avendaño, a Mauricio, a Sandra y a Delmi. ¿Yo qué? Esos lentes se mira que está ocupando Google. Se ve Google. No, la computadora. Se dice reflejar en la computadora. La G de Google se ve. Fantástico. Teacher, ¿cómo se dice reflejar en inglés? Reflect. Reflame. Reflect. Teacher, ¿cómo es la actividad? Lo siento. Últimamente se me va la pucha, disculpe. No puede repetir la actividad. Ok. Ustedes pensarán en su propia definición acerca de financial statements. Lo que ustedes piensan que es o de qué trata. Ok. Yes. Ok. ¿Qué dice? My computer is frozen. ¿Me escuchan? Yes, teacher. Ok. No los veo, no los puedo ver. No sé si se pueden ver. Teacher, no alcancé a escuchar, pero ¿qué vamos a hacer? En el chat les compartí una dos palabras, financial statement. You are going to
give me a definition, your definition about financial statements. Okay? Okay. Financieramente, ¿cómo sería, teacher? Financially. Financial. I just in the chat. You can go to the chat. You will see the word over there. Got it. Did you finish? Yes, teacher. Guys, did you finish? Yes, teacher. Yeah, I finished. ¿Cómo se dice terminado? Sorry. Terminar. Determinar. Oh, determine. In the chat. Okay, thank you. Okay, I think you kind of finished. Let's see. Yes, Fatima, thank you. It, bueno, yo le puse lo que yo me acuerdo de la universidad, teacher. It is the economic situation of a company at a given moment of time. It is a, like a photo. Es All como right. una foto. Sorry. Es que me acuerdo que en la universidad decían que era como una foto en un tiempo exacto de la situación económica de la empresa. Yes, exactly. Thank you very much, Fatima. Thank you. Okay. Let me see, René. Okay, teacher. The financial statement is the document that reflects the conditions of one company, if positive or negative, if we speak financially. Okay. Excellent, René. Very good. Thank you. Vamos a la que se hizo, se fue. Mini Daniel. All right. A volunteer. Thank you. Me. Okay. Financial statements are the result of the annual movement of a company. They reflect the economic situation of said company.
Okay, okay. Very good, very good. Thank you, Juan Jose. Thank you, JJ, for that. Very good, very good. Priscila, do you have your definition? It's where the economic situation of company it's reflected in real time. All right. All right, very good, very good. Ruben. Hello, Ruben. Jesus. Hello, teacher. Oh, no. Ruben, please. The financial statement are reports that companies use to know their financial situation and make decisions. Okay, okay, very good. Thank you very much, Ren, for sharing. Well done, well done. Roxana, can you please share with us? Roxanne? Lo siento, teacher. No le escuché lo que dijo. Ah, your definition. Las indicaciones. Ah, no se las entendí. O sea, no le escuché para decirlo. Okay. No problem, no problem. Let's continue. Noé, hello, Noé, please. Hello, teacher. I think it's a list of accounts, balance, series of account, teacher. Eso le puse. It's okay, it's okay. It's awesome. Thank you very much. Thank you very much. Guadalupe. Guadalupe. Show the economic situation of a company. Income and expense arising on a daily basis. Okay, okay, very good, very good. Perfect. Let's continue here. Mr. Okay, Mauricio, yes, thank you, Mauricio. Okay, yo le puse así en pequeño, financi state, our resume, de la person o company. Reflex determining. Okay, okay. There you go, there you go, there you go. Our boy. Resultados de una persona o de una empresa que reflejan. Yes, yes. All right. Very good. Margarita, hello. Hello. Financial. Financial statement. Financial. Financial statement. Bank financial statement. The accountant prepare the annual financial statement. Okay. Okay. Thank you very much for reading or sharing. Ramon Nelson. Hello, Nelson. No idea. I am studying medicine. Nelson, can you please share your definition? No, ni idea. You don't know? Ni idea. Okay, it's okay. It's not a problem. Okay, Wendy? Hello, Wendy. Okay, Wendy, no está. All right. Mr. Oh, Carlos, Carlos. Hello. Okay, Carlos, can you share your definition? I think that financial statement is about the financial statement about the enterprise, I think. All right. It's just about the money in the company. All right. Okay. Get it. Result and have the end of the year. All right. All right. Very good. Very good. Domenica, can you please share your, excuse me. In
Sinceramente no tengo, no tengo idea de cómo expresar eso. I don't know. I'm sorry. Okay, no problem, no problem. Elizabeth, hello. Can you do it, Elizabeth? Torres, hello, Torres. Hello, teacher. Hi. Me confunde, pienso que no me dice a mí. Okay. The financial statement is the state economic that you have one company starting in a time determining. Okay. All right, there you go. Very good. Thank you very much for sharing your definition. Guys, is there a person who would like to reinforce this topic? ¿Alguien que podría reforzar esta una definición más concreta? Para comprender qué significa. It can be in Spanish, no problem. Hello. ¿Y qué sistema estado financiero es la? Se puede decir que es resultado de una empresa o una persona, no sé, sí, de una empresa, de toda la economía, en cómo está en su momento actual. Ahí se refleja si está va elevado o va para abajo, va en pique. Okay. Ahí se ven los balances, las partidas, todo right. Eso. Lo okay. Que pasa es que está también el estado financiero como documento y estado financiero en general, ¿verdad? Son dos definiciones diferentes, ¿verdad? Si hablamos sí. Como documento, el documento donde pone lo que posee la empresa, buses, carros, escritorio, computadoras, todo lo que posee la empresa, ventas, compras, y a todo eso se le saca ganancia y se ve si en el año la empresa, con todo eso, con el balance que se hace, si ha estado, ha terminado en positivo o en negativo. All right. Very good. Qué dolor. Yes, Juan. Josué. Estados financieros en sí se le llama al estados financieros en sí no es un documento, sino que los estados financieros son empezando desde el estado de resultado, el balance general, balance de comprobación, el cambio del patrimonio y todo eso son los balances financieros. O sea, el balance financiero es como que incluye todos los demás que sí son documentos, digamos. All right. Bueno, nosotros, a mí me han explicado que, por ejemplo, en la empresa a nosotros nos presentan los resultados financieros, ¿verdad? Mm-hmm. Que es mensual, por ejemplo, todo lo que vendió la empresa contra todo lo que compró y la diferencia de eso, de los gastos, así, personal, energía, ¿cómo se llama? Combustible, vehículo, absolutamente todos los gastos. Y al final lo que quedó lo neto, ¿verdad? Esa es la ganancia. Ese es el resultado financiero. Eso es lo que está explicando ahí el compañero. Ese es un estado de resultado. Entonces, cuando uno le dice que vayan a traerme los estados financieros, uno lleva eso, el estado de resultado, el balance general y entre otros documentos. No por eso, pero por eso se llama así estado financiero, porque comprenden todos esos, ay, ¿cómo se llaman? Esos estados de disgusto. Entonces, la finalidad de ellos es mostrar la situación económica de una empresa en un periodo determinado. ¿Cuál para mí? Eso mero. Para mí, Lee. Aún estoy un poquito.
Mejor hablemos cómo se le hace la operación a Oscar Mauricio. ¿Cómo quiere cambiar esa rótula? Accounting is a little difficult to understand, all right? But let's do our best to understand it, all right? Now, we're going to go to the book and we're going to see some definitions about or vocabulary related to accounting. And it's here. We have four words that are about accounting. We have the cash flow, the income statement, the equity statement, and the balance sheet. Four different examples here, or four words related to accounting, okay? Yes. I need you guys to read the definitions and put the letter that you think is the correct one. Okay, leamos las definiciones y elijamos una literal y la ponemos en el número de la que pensemos que es la correcta, okay? Give me a moment. Did you guys finish? Do you have the Hello, Wendy. What happened, Wendy? You look super confused. Se ve confundida. A mí un pito, Emen. Porque estoy dando vías. A mí deme tela, tijeras y todo lo demás. Okay. Acá Delmi, Juan José Morales y Daniel harán bien. Yes. Ellos. Y Fátima. El montacargo. En español, ¿qué es equity statement? Equity statement. Equity statement, estado de equidad. Okay, ¿verdad? Thank you. Los accionistas. Según lo que he leído, I finished, teacher. Okay. I am sleeping. Oh no, I'm sorry. Una hora más. Okay, una hora más. Que casi.
I'm sorry, Nelson. You look confused. Un pito para dar vía. Very nice teacher. Okay, okay, Lucina, thank you very much. Respetarlo, amando lo ajeno como si fuera propio. ¿Por qué no vivir el amor? Si que me cuentas, somos todos. Finish. Ok, ok, thank you. Animal Plan. La misión de estos guardianes no es solo proteger el delicado balance de la vida silvestre. ¿De quién es ese venado? También es guiar a las personas para hacer flujo de efectivo. Aunque parece que algunos faltaron a clase. Atrapamos a alguien en la cámara, hasta muy cerca, para pensar en la propiedad de alguien más. Guardianes de Texas. Deja la película. Ranger de Texas, dijeron. Animal Plan. All right, guys. Vamos a revisar, okay? Let's check. I want to see your answers. Let's see. Yeah. Can you read number one? Reports on the changes the rented earnings of company during the stay period. Okay, let me read. It says reports on the changes in retained earnings of a company during the stated period. What is this, people? A, B, C, or D? A, cash flow. I think it's D. Equidad statement. Uno es. Okay, it's letter T. ¿Cuál es? For me, T. Sí. All right. Yo pensé que la de. All right. El uno, teacher. Porque el reporte de Changue, de reporte efectivo. Sandra, can you read the next one, Sandra, number two? Okay. Report a company's asset liabilities. Liabilities. owners quality at given point and time. Okay, reports a company's asset, liabilities, and owners quality at a given point in time. D. Okay, this one is letter D. D. It's D, okay, balance sheet. Let me see here. René, can you please read number three? Thank you, René. Read, ¿verdad? Yes, number three. Report on the company's upcoming cash, its operating, investing in financing activities. Financing activities.
All right, very good. Which one is this one, René? Yo le puse la, el, la A. Hey. Yes. Hey. Hey. Cash flow. Cash flow, yes. Okay, hey. And La tengo buena. Yes. Excellent, excellent. It's just... la única que yo también. All right. Mario, are you there, Mario? Can you please read the next one? Mario Alexander. Mario. Okay, Mario. No problem. Probably he's busy. All right. Mauricio, read number four, please. Mauricio, can you read number four? Bueno, la última que falta ahí sería la que... Read. Sí. Please. Please. Mauricio. Lea, Mauricio. Bill is incoming state to make to marry a company. No, incoming. Lea la número cuatro. Balance exacto. Esa, la número cuatro, leal. La número cuatro es Summarizes. A company. Comics, Spencer, en profit, over period of time. Okay, it says summarizes a company's incomes and expenses and profits over a period of time. This one is letter B, which is the income statement. All right. Okay, very good. Let's go on here. And then we have number three here, people. It's se mueve solo la computadora, mira. No estaba haciendo nada. Ya no quiere la computadora, teacher. Ya no. Pero, change, teacher, change. New. Good evening. Good evening. Hello, Francisco, welcome. Bienvenido. Gracias, teacher. ¿Ya me abrió el teléfono y me lo mandó? Todavía no lo he cambiado. Ok. Ya se los envío. Aquí le espero entonces. Cuando mencionaron el teléfono, de lo contrario, no contesta nada. All right, guys, part three, it's a spare work. Discuss with a partner the following ideas, share your opinions and give reasons. Number one, it is not so important to know about the incomes and outcomes of the company. A company has. Last year, a company's owner fired many people. The owner carried such actions to save the company. It is mandatory for everybody to check his or her profits to see how much can be invested or spent. All right. Guys, vamos a. We're going to analyze
analyze these three ideas, and you have to give me your point of view. You have to give me your point of view about those three ideas on the book. Do you guys have the ideas now? Yes, you finish? Guys, did you finish? Guys, did you finish now? Yes? No? No, teacher. Sorry, creo que ahí nos vemos en el otro módulo.
You are asleep, Dominic. Bueno. Really, really, I am. JJ, you finished, man? No. Okay. Estoy entendiendo, ¿sabes? Tratando de entender. What is the problem that you have, JJ? ¿Qué no entiende? ¿Qué parte de tienes? ¿Parte tres? Primero tengo que traducirlo, a ver qué quiere decir para dar mi opinión. Ah, la primera dice, no es muy importante saber acerca de las entradas y salidas que una compañía tiene. Esa es la primera. Uh-huh. La segunda. Sí, en la segunda estoy. Ah. La segunda es, el año pasado, el propietario de una compañía despidió a muchas personas. El propietario, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que busco? Realizó esas acciones o tomó esas acciones para salvar la compañía, dice el número dos. La tercera es una obligación para todos revisar sus ganancias para ver cuánto se puede invertir o gastar. Teacher, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solo comentar de esas tres. Ajá, su opinión acerca de eso. The first is very important, teacher, porque ¿puedo decirlo en español? No, never. Sí, es que me cuesta. Because the income and outcomes is very important para una company. For a company. Because si se está gastando más de lo que se gana, y también se va a ver reflejado que la empresa no va bien. Entonces, por eso tenemos que estar como pendiente de los ingresos y los resultados que tiene una empresa. Tengo alergia. Sí. Español me da alergia. Se peló y se fue con este tema. People, no Spanish. Fátima, hello, Fátima. Hello, teacher. I'm sorry. Es que es importante, teacher, porque ahí, o sea, se muestra detalladamente cuánto está generando una empresa, cuánto le está entrando, o sea, de dinero, cuánto está saliendo, en qué está saliendo y por qué está saliendo. Entonces, nosotros tenemos que tener bien claros nuestros incomes and outcomes para ver si la empresa va funcionando bien. Did you finish, Fatima, the siguiente? ¿Esto terminó? La de la dueña, que despidió a los empleados. Ajá. Depende, sí. Teacher, porque... No, in English, Fatima, hello. Ay, teacher, es que me parece. Depende, because the owner... Es que no sé cómo explicarlo en inglés. In English, please. Es que me cuesta, teacher, no sé cómo explicarlo.
I'm sorry. Mejor le doy la palabra a otro. Otra persona. Piense, piensa, okay. Okay. Porque el contómetro está corriendo de marcarnos el tiempo, no me voy a dormir porque hoy sí estoy un poco a cero, está todos estamos así, creo yo, Nelson. Don't worry, people, be happy. Y si la tarea de hoy es de lo mismo, ya, ya estuvo, que no la pasé. A little bit. All right, guys. Escuchemos opiniones. Let's listen to different opinions. We're going to start with number one. Francisco, read number one and give us your opinion, please. Okay. Yes, it is important to know the incomes and outcomes in the company. So... Esa estuvo buena, solo puso yes, yes. No va a repetir lo demás. Yes, it's important. Sorry. Okay, está, okay. Como el video, está como el video que lo ponen en el karaoke cantar y solo dice tequila. Me copió. Yo la número dos, teacher. Ok. Uno más, número uno, Daniel. Bring number one, and give us your opinion. Me, teacher. Yes, yes. Yo soy el único Daniel, ¿no? Yes. Well, quiero ver. Number one. Yes. It is very important to know if the company is profitable or no. ¿Qué parte están leyendo, Daniel? ¿Cómo, teacher? ¿Qué parte leyó? Oh, ¿qué me está pidiendo que lea, Patricia? Lea la uno y nos da su opinión. Ah, ok. It's not so important to know about the incomes. And outcomes a company has. My opinion is it's very important to know if the company is profitable or not. Profitable or not. All right. Okay. The second one. Hello, Mario. Fatima, read number two, please. And then you tell me. Last year, a company owner fired many people. That owner carried search action to save the company. Depend, teacher. Because if you lay off people without risking product or profits, there is no problem that generate more with less. All right. Delmi, thank you, Fatima. Delmi? One of the reasons for the layoff may have been due to a drop in sales that impact the company profits. So it seeks to reduce costs
by allowing of personnel. Okay, okay, thank you very much. The number three, Sandra, please, number three. Yeah. Oh, give me. Teacher, solo envío un correo de trabajo, discúlpame, discúlpame, y me conecto, please. Ahorita la bloqueo. No. No problem, Sandra. No problem, no problem, okay? Okay. It's okay, no problem. Tell me hello. According to the income tax law, all income that companies obtain must be declared in order to know how much is owed to the tax authorities and to make decisions for investment or renewal of assets. Okay, okay, very good, very good. JJ, hello. Hello. Number three, please. It is mandatory for everybody to check on his peer profits to see how much can be invested or spent. It is important to control that the peer earnings are higher than the expenses, and to know if the business is profitable. Mm-hmm. All right. Thank you guys for your participation here. I know the topic is a little difficult to understand. Let's continue here. We're going to continue with the part four. Let me stop sharing here. We're going to continue with part four at this moment. The topic that we're going to study in this moment is quite simple. It's not really complicated. Now you're gonna see that it is easy. Hold on. Do you guys see the presentation? Yes? Yes, teacher. All right, thank you. This is the last part we saw. We're not going to read this conversation because we don't have a lot of time to read it. It's very long, by the way. We finished this part in part three. We repeated this page. All right, here we go. This part is what's important. It is how to use so and such. How to use so and such. So and such are pretty much the same when it comes to meaning. Their difference is noticed in the use of grammar. El so y el such prácticamente son lo mismo. Cuando se refiere a significado, la diferencia es en la gramática, ok, que se usan palabras diferentes. Guys, how do you say so in Spanish? Tan. Sorry? Así. Tan. Tan. Ok. Tan o muy. All right. Muy, diría yo. Yes. Uh-huh. Look. So plus adjectives or adverbs. Usamos so con adjetivos o adverbios. I have some examples here. I have some examples here. So happy. Hold on. So happy, so fast, so good, so important, so well, so fast. Okay. So early, so hard, so easy, so necessary, so much, plus non-count nouns. Muy feliz o tan feliz. Muy rápido o tan rápido. So good,
también o muy, muy bien, all right, etc. Entonces, usamos el so, everybody, usamos el so con un adjetivo o un adverbio, ok. Ok, very good. ¿Entendemos esa parte de adjetivo y adverbio? Yes? Yes, teacher. Like I said, this topic is not difficult. It's not so difficult. It's so easy. Okay. Yes. Look at examples. Nelson was so happy to see his ex. No, I didn't. No, I wasn't. I wasn't. No, I wasn't. Graciela was so angry at her boss. Graciela was so angry at her boss. Ah, pues no era Graciela, no era Delmi. Me equivoqué. Pero aquí está. Delmi speaks so loudly. Delmi speaks so loudly. What is loudly? Fuerte. No, I speak softly. Never. Okay, very good. Then we have today's topic, people. Today's topic is so easy. El tema de este día es muy fácil, es tan fácil. All right? Yes, very good. People, easy, right? Sencillo, ¿verdad? No, teacher. No? No. Solo ponemos el so antes de un adjetivo. Oh. ¿Qué quiere decir so? Tan, muy. Y cuando dicen so, so. Más o menos. Porque so. Es lo contrario. Eso es no otra vez. Ya no es. Perdón, so. Mauricio. Juan, eso ya no es parte de esto. Eso es otra cosa. ¿Okay? Es una expresión. Muy aparte de esto. ¿Y es Mauricio? Pero eso. So quiere decir entonces. En otro caso, no lo traduzca ahí en ese caso, esa es otra cosa. Sí, es que así lo entendía yo, por eso también me confundí un poco. So como algo así como entonces. So tiene diversos significados, ¿okay? Bastantes significados. Y, pero por el momento solo es muy o tan, con un adjetivo o un adverbio. ¿Ok? Yes. Por ejemplo puede ser Mauricio, el maestro Mauricio es muy guapo, muy guapo. Okay, so impossible. Impossible. Thank you guys. For example, I am so exhausted. Exactly. I am so exhausted. Yes. I am so beautiful. I am so intelligent. There you go. Excellent. Very good. Yes. My students are so intelligent. Exactly, teacher. Yes. It's an example. Okay. My work is so hard. Sorry? My work is so hard. Yes, my work is so hard. That was muy duro, muy difícil. I'm sorry, Francisco. Yeah. Sorry for me. My job is so easy. Sorry. Sorry, teacher, sorry for you. No, my job is so easy. It's easy. Yes. Okay. ¿Cómo right. ¿Preguntas? Por eso. No es justo. It's so bad. Okay, so it's so bad. All right. Guys, questions? ¿Preguntas? No. Okay. Para un ejemplo porque tienen la cámara apagada. ¿Qué hicimos con Rubén? So sleepy.
Hello, teacher. Fatima, hello. Okay, Ruben, give me an example, please. My wife is so beautiful. Good example, good example. Yes, all right, all right. Please, Ada, hello. Hello, teacher. ¿Podría ser I so asleep? I am so asleep. I am so asleep. Sleepy, sleepy. 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 All right, all right. When are you so sleepy? Yes. All right, let's continue here. Rosanna, an example, please. So, no sé cómo decirle. Déjame pensar. So good. O chicken so good. Ah, the chicken. The campero, campestre chicken is so good. It's so delicious. Campero chicken. Campestre is delicious. Campero, no. All right. Mario Alexander, are you there? Hello, Mario. Mario, hello, Mario. Okay, no. Josué Morales, are you there? Yes, teacher. Can you give us an example? Thank you very much. Is my work is so relaxed. Oh, relaxing. Relaxing. All right, there you go. My work is so relaxing. Very good. Devin, go ahead, please. Thank you. I was so happy with the coding. All right. There you go. Thank you very much. Teacher. Yes. ¿Qué traducción estaríamos dando a so? Muy, tan. Muy y tan. Yes. Hello, Juan José. Hello. What happened? ¿Qué le pasa? ¿Todo bien? Estaba dormido nada más. You look so tired. All right. Sí. Let's continue, people. Vamos a seguir con el such, okay, que es casi lo mismo en español, okay, solo que la gramática es un poquito más complicada, más compleja. Okay, it says, hello, Fátima, thank you. Sorry, teacher, que se puso esa imagen, pero ese icono, pero my mother is so beautiful. Okay, yes, my mother is so beautiful, okay. My students are so beautiful. Yes. Okay. Excepto. Yes, teacher, of course. Okay, very good, very good. People, look at this part over here. Such a. Yes, hello. Except who? I cannot hear. People, excepto. ¿Quién? Ah, me. Mm-hmm. Yes. Except me. No. All right. Guys, vamos a esta parte. Le tiré en español porque es un poquito complicado. Así que vamos a explicar en español. Tenemos such a. Such a. Así como ven. Bueno, se me olvidó la primera. Es such a happy. Such a happy, okay. Ahí no la pude poner. Okay. Usamos el such luego con un artículo que es la a o la an, como está acá en este important, such an. Luego el adjetivo más un sustantivo, okay. El sustantivo es la persona, okay. La persona, un lugar, un animal o evento, ¿ok?
la estructura es un poquito más complicada que la anterior. El anterior solamente es el so con el adjetivo, en este caso es el such a con el adjetivo más un sustantivo, el cual puede ser una persona, un objeto, un animal o un evento. All right? Yes. Significa lo mismo. Sorry? Significa lo mismo. Igual. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Sí. Bueno, digo, acá arriba está la definición. So and such prácticamente son lo mismo. Solo que la gramática es diferente, ¿ok? Aquí es such a, ¿ok? Such a happy woman. Sería, for example, I can say, Wendy is such a happy woman. Wendy es una mujer muy feliz. All right? Yes. All right? Such a fast car, podemos decir. The Ferrari is such a fast car. El Ferrari es un carro muy rápido. Okay? Yes. Y así podemos continuar con lo que sigue acá. Okay? Tenemos que agregar. Yes. Pero sí, los dos significan lo mismo. ¿Cuándo y por qué vamos a usar uno u otro? No, es ahí depende de usted. Depende. No hay algo definido de decir no, no, no. Este. Por eso la han puesto juntos para que te, es la le dan ambas opciones. Usted elige cualquiera. Sí, teacher, pienso que quizás puede utilizar cuando lleva el artículo, me imagino, yo no sé. Porque sorry. Pienso yo que el such thing se puede utilizar cuando haya un artículo. Imagino yo, no sé. Such, no le comprendo muy bien. Repeat. O sea, de la Constitución. O sea, me refiero a que en el caso de such, ajá, tiene que ir acompañado por un artículo. Yes. Cambio so, no. No. Yo creo que podría ser la, como intento saber utilizar el such o el so. Yes. Bien. Ok. Aunque si usted lo cambia a plural, si usted lo pone en plural, le eliminamos el artículo. Ok. Se elimina ya que es plural. Como el artículo es solo para una persona, se refiere al sustantivo que se está usando en la oración. Mm-hmm. Podemos decir, por ejemplo, Delmi is such a, I don't know, intelligent woman. She is such a intelligent woman. Such an intelligent woman. O puedo decir, my students are, or I have such intelligent students. Se le quita el artículo si es plural. Okay. Okay. Look at the examples. Mauricio, yes. Mauricio is such a brilliant teacher. Lol. All right. It's an example, right? Josué has such an important meeting today. Mr. Avendaño is such a reckless driver. What is reckless, people? I don't know. Diligente. Imprudente. Yes. No le digan así. That is such a big lie. Ah, there you go. That's such a big lie, huh? There you go. All right, very good. I only drive fast. All right. And look, Inglés Corporativo is such an incredible company. Stella is such a hardworking woman. She's not here today. All right, but we have her example there. Now, people, questions. Teacher, pero en este caso,
también en algunas de estas se podría usar very, ¿verdad? Yes, yes. También yes. Podría entrar, tal vez no en todas, pero sí en más, en la mayoría, sí, ¿verdad? No, people, van juntos, son sinónimos, el very, so, and such, son tres adverbios que van juntos. Me refiero a, no juntos, sino a que están conectados, pero son sinónimos. Yo puedo decir, I am very tired, estoy muy cansado. I am so tired, estoy muy cansado. And la siguiente sería un poquito más complicada, ¿ok? Yes. I'm such a tired ass. No suena muy bien, ¿ok? Pero igual, preguntaba porque tal vez eran como las anteriores, donde en algunas son como polite, ¿verdad? Como usted decía, palabras polite y que no informales, ¿verdad? Formales e informales, ¿verdad? Entonces pensé que iba a decir, va, miren, esta es así como informal y esta cuando sea formal, ¿verdad? Realmente no. Es parejo. Realmente no. Aunque podría decirles que very es muy, muy básico, demasiado básico, muy básico. De hecho, hay más que se pueden usar aquí en vez de so y such. A ti. Yes. ¿Qué te dije? Okay. More questions, people. Teacher, what is such? Such, tan. Es prácticamente lo mismo que so, solo que se usa se usa gramática diferente o diferente gramática. For example. Sorry? For example, teacher. I'm going to give you an example here. Okay. No sé si ve la pantalla, Josué. Acá está un ejemplo con such. Yes, sí, lo estoy viendo. Mauricio is so brilliant. Si ven acá, let me just give you an example here. Okay. Look, teacher Mauricio is so brilliant. Después de so, usamos el adjetivo brilliant y ahí termina todo. Okay, el maestro Mauricio es muy brillante o es bastante brillante. Es un ejemplo, okay. Y luego tenemos el otro ejemplo con such. Es prácticamente lo mismo en significado, solo que la gramática es diferente. Mauricio is such a brilliant teacher. Mauricio es un maestro muy brillante. Okay. Tenemos dos ejemplos, con uno con so y otro con such. Okay. Yes. ¿Por qué en una va teacher al final y en otra al principio? Sorry. Esa es la gramática. Teacher... Esa es la gramática del so. Después de so usa, del so y el such. Después de such usamos un artículo, luego el adjetivo, luego un sustantivo. En este caso, teacher es el sustantivo. Gramática. Sí. Está bonito rompecabezas. Sigo dando vía. Nelson, hello Nelson. Oh no. A buscar 20 tutoriales de esto. Es sí, se ve un poquito complicado, solo que es, como le digo, es la gramática. Acá está, mire Nelson, si lo puede ver. Acá arriba lo puse. Esa es como la estructura del such. Del so es sencilla, solo es el adjetivo y el adverbio, listo. Ahí terminamos, pero el such sí se le agrega el adjetivo y luego se le agrega un sustantivo. En este caso tenemos acá teacher, meeting, driver, company, and woman. Después del adjetivo. Yes. People, hello people. Hello. No, no question, teacher, no question. Lo triste es que no hay ni que preguntar.
Si no entendí nada. Se ven un poco confundidos. Los veo confundidos. Acá sí, en la actividad que tenemos en el libro vamos a entender, ¿ok? En la que está en el libro. I do not understand. You don't understand, Josué? José, sorry. No. No. Ok, déjenme que les explico acá en esta parte, con estos ejemplos que están aquí. Acá tenemos el so y el such, porque no lo puedo dejar ir así sin entender el so y el such. Después de so, usamos un adjetivo o una descripción. Ok, si ven acá, necesario es una descripción. Ok, so necessary, es muy necesario para la compañía. Luego tenemos, it is so important, so. Luego el adjetivo que es importante, porque ¿okay? Es muy importante revisar los reportes. Ok, los proyectos fueron muy, muy bien hechos. Fueron bastante, how can I say this in Spanish? No se puede decir en español. Fueron muy bien hechos. El punto es que usamos so y luego el well es un adverbio. No es un adjetivo en este caso. Our ideas were so imaginative. Nuestras ideas fueron muy imaginativas. Prácticamente después del so, solo usamos una palabra que es el adjetivo. ¿Okay? La descripción o la cualidad de una persona, de algo o de un objeto. Ese es el so. El such es un poquito más complejo en gramática, porque se usan tres palabras después del such. Las palabras que se usan después del such son el famoso artículo que es la A o la AN. Luego se usa el adjetivo que usamos en el so también. Pero acá se usa también un sustantivo, en inglés es el noun. ¿Okay? Y esa es la estructura del such. Si ven el ejemplo que está abajo, tenemos, it is such a creative program. Tenemos es, luego tenemos el such, acá está. Déjenme lo voy a poner un poco más abajo para que puedan ver. Acá. Tenemos el such, aquí. Luego tenemos el artículo que se le agrega siempre, acá. Leo creative, que es creativo, es el adjetivo, y program es el sustantivo. Okay. Es un programa bastante creativo. Eso es lo que quiere decir. O es un programa muy creativo. Okay. Más o menos. Yo solo ver y voy a usar, teacher. Ok. Parece que se les ha complicado un poquito. Teacher, excuse me. Sorry. No se le escucha, Wendy. Le digo que Betty no puede ocupar con todas las palabras, porque yo recuerdo, no sé si me estoy equivocando, me enseñaron a que en palabras como, por ejemplo, expensive o palabras así más largas no puede ir acompañado de very, creo yo, porque no me acuerdo por qué, pero yo tengo memoria de eso. No, que si no. Es que el very no se puede junto a la palabra. No. Sí se puede. Sí se puede. Yes. My cell phone is very expensive. My cell phone is so expensive. This is such an expensive cell phone. No problem. Okay, people, let's continue. Hagamos la parte 5, el ejercicio 5. Sorry, people. Teacher. Yo creo que hoy sí no poncho, teacher. Vale, entonces vea estos ejemplos si están bien así con soy, con such. Ah. Okay, dígame. Vale, la primera es con so, my ex is so angry. Okay, okay. Good. Gracias. Such a, my ex is such a
Hellous woman. Así. Hellous. There you go. Perfecto. Excelente. También. Hellous woman. Ajá. Así es. Vale. Ya sé cómo decir. Ok. Excelente. Ok, then. People, hagamos la parte 5. Let's continue with part 5. Let's do part 5. And, yep, pretty much that. All right. It says complete the sentences with so or such, then compare with a partner. Recuerden cómo va la estructura. Después de so un adjetivo, después de such usamos un adjetivo y un sustantivo. Finish, teacher. Okay. No entendía, díjole. Bien rápido lo hizo. Excelente, Doménica. Te dije que no entendí. Ah, okay, okay. Disculpe, paso. Lo disculpo, pero no lo vuelvo a hacer. Okay, okay, okay. Perfect. Ya sabemos quién va a aplazar, va a escuchar. Yes, yes. Ha venido enojada ahora. ¿No? Ok, ok, Sandra, thank you. Ok. Roxana, hello. Está durmiendo. Sí. Sí, bueno. I'm sleepy. You are so sleepy. Oh, me siento cansada, pich. I went back. Ni el volado, ni para participar, bo. No ganamos un volado del pollo ahí, bo. Fuimos a comer, va. Si te ganas el pollo, no das. Invítenos. Que nos invita el pollo. Trae, Mario, por favor. Otro lunes lo canjeamos a la despedida. Lo vamos a rifar junto con el iPhone. Pero que sea campestre es mejor. El paquete del pollo y el teléfono lo vamos a rifar. Pobre Mario. Ustedes son malos. You are such bad students. No. Los efectos del sueño, teacher. Okay. An example, people. I have such a beautiful girlfriend. Yes. No, pero. Wow. Muy imaginaria, por eso. Es la etapa que está viviendo, dicho ya, dentro de dos años, ya me cuento. My boyfriend is so handsome. Oh, okay, okay. Los científicos le dicen dopamina, teacher. Oh, okay, René, okay. René ya no cree en el amor. No cree en el amor. Tampoco Juan José. Ya no creen. ¿Cómo no? Ah, okay, okay. Por rato. Juan se porta bien. Ay, déjenlo, les ha tocado duro a ellos. El amor más puro es de un hijo. No, yo prefiero ser un elfo libre. Oh. Ok, ok. Good, Nelson. Don't worry. Teacher. Yes, Roxana. Consultita. Yes. Eso es personal, dijo. Fíjese de que mi hija se necesita aprender una canción en inglés. ¿Cuál sería la más fácil? Good morning, teacher. Good morning. Still loving you. Good morning, teacher. Si quiere una de Eminem. The Rim Slim Shady. No. La de Estrellita también es fácil. Ajá, eso es muy fácil también. La Estrellita tiene razón, Fátima.
Steve Wonder, I just called to say I love you. Yes. Fácil. Say it fácil. With a kiss. Say it with a kiss is good. Okay. Hay muchas entonces. Did you finish, people? Finish. Gracias. Okay. Finish this year. O simplemente una de Bad Bunny. Todo el mundo dice, yeah, 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 Bad Bunny, yeah, yeah, yeah. Así. No, no, la que solo dice. Se la acepten en la iglesia. La Gangster Paradise, es bien fácil. Mejor la que dice tequila. Solo tequila va a decir. Ah, exacto. New kid in town. All right, let's start. Rubén, can you read number one? Thank you, Rubén. Number one. It is good to know the cash flow. They are so important. Thank you, Rubén. Thank you very much. They are so important. Roxana Elizabeth, thank you very much. Read number two. The architect is such a creative woman. Creative woman. Such a creative woman. Such. Let me read that. ¿Será que me he equivocado yo o está mal escrito arquitecto? Okay, only smile. All right, thank you very much. Let me see, René, can you read number three, please? René, hello? Yes, teacher. Wireless internet access is so convenient. Convenient, wireless. Wireless internet. Wireless. Internet access is convenient. 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 Okay. Hello, Torres. Hello, yes. Okay. All the invention we created are so popular. Are so popular. So popular. Okay, okay. Thank you very much for that. Let's see here. Juan Josué. Yes, teacher. Can you read number five, please? Thank you. As the computer was such a significant invention. Thank you very much. Well done. The computer was such a significant invention. All right, and the last one, I will need Mauricio's help. Mauricio, read the last one, please. Checking your financial statement was so difficult before. Difficult before. Okay, very good. Guys, there is no more time left. So it's kind of it's a little difficult to continue with number six. So we're not going to continue with number six. We're going to stop here on exercise number five. All right, and I dare to ask, do you guys have any questions? No question, teacher. Claro, como la horchata y el chocolate. Teacher, una pregunta, a question. Yes. Pero no es de eso, teacher, no es de eso. Ah, okay.
¿Qué significa gerundio? Que no me da una... La tarea no me da, no me cuadra. Entonces dice que hay creo que, la creo que eso lo veremos un día de esto, de los gerundios. Mañana. Gerundio. Todavía falta, teacher, para que nos explique por qué no me da una tarea ahí, no me cuadra. De los el gerundio, para las básicas, el gerundio es un verbo con ing que no funciona. Ok, teacher. Comprendo. Sí. Okay. El día de ahora, el día de today. Hoy es 23. Ayer fue lunes o hoy es lunes. Martes. Hoy es Tuesday. Hoy es martes. Ok. Perdí un día. No me acuerdo cuál fue ayer. Ok, people, este día se nos queda Juan José, JJ. No, que tengo más sueño. I'm sorry. No me sirve el Inter. ¿Y qué me queda haciendo si estoy prácticamente dormido? Sorry. Ok, let me take attendance. People, antes de irnos, preguntas. No hayamos que preguntar, dice Nelson. No, question. Me voy con el último, con un último ejemplo. Ok, Margarita's hair is so beautiful. El color. Yes. Yes, it looks beautiful. Yes. Ok, el corte que tiene. Thank you, teacher. Yes, el corte que tiene Carlos está muy bueno. Yo quiero ver, yo quiero ver. ¿Ah? Ya le va a pedir algo, Margarita. No. Lo que es, Margarita. Buen cargo tiene. All right, guys. Let me take a turn. Toma paso a la asistencia y nos vamos, ¿ok? Ahí, si puede ir, teacher, revisa las tareas, porque... Yes, I will, don't worry. Ahí salen preguntas, yo siempre la tira roja. Y ahí les puse en el chat unas cuantas. Yo por eso ayer pregunté, porque igual me salían unas ahí malas, pero... El pueblo unido jamás será vencido. No me carga el Google. Mucho lo he usado este día. Cosas del pasado. We can start right. Todos venimos, teacher. No. Estela no estuvo. Feliz noche. De todo modo, ahí salgo en el video. Priscila, hello, Priscila de Milet. No, ok. Carlos Mario Avendaño. Hello. Here. Carlos René. Present. Demi Guadalupe. Present. Fátima Gabriela. Present, teacher. Francisco Nehemías. I'm here. Graciela no estuvo hoy. José Daniel. Present, teacher. Bye. See you tomorrow. Okay, bye. See you tomorrow. Juan José. Hello, present. Juan Josué. Mario Alexander. Present, teacher. Hello. Ahora no estuvo, ok. Nelson Domínguez. Present. Se escuchó, dicho se escuchó. Como ya terminó la clase, ya no tiene sueño, Wendy. Noé Ortiz. Oscar. Oscar Mauricio. Present, teacher.
Presente, teacher. Reina Margarita. Present, teacher. Roxana Elizabeth. Okay. Jesús Campos. Elizabeth Díaz. And Domenica García. Okay. People. Teacher, a mí me mencionó. Yes. Yes, Rosana. Bueno. Okay. People, que tenga preguntas se queda. El que no tenga preguntas, nos vemos día mañana. Buenas noches a todos. Good night. Good night, everybody. Good night, good night. Sorry, JJ. Good night, everybody. Good night, good night. Teacher, I have a question. Okay, pregúnteme. En la, ah, es, mi dirección para el teléfono es esa, esa Tamari. <laughs> En la número 6, the checking your financial statement was, yo puse such. No, no. Y Mauricio puso so. So difficult before, dice al final. ¿Sí? So difficult. So difficult. Yes. Entonces, en la única que me equivoqué. Ah, ok, excelente, excelente. Bueno, pues. Thank you, good night. Right, good night, good night. No quiere. Okay, JJ, questions? Okay. Sí, quizás con respecto a esto mismo que hemos estado viendo. Esas palabras son poco usadas. No, la verdad no. El such, ah, sí. No, so, such son común. Todos son común. So es común, okay. Such es común. Porque si yo lo pongo en el traductor, una palabra en inglés que diga tan o muy, lo traduce con, mejor con very, en lugar de such. Es la más común, es la más común. Déjeme poner las que se pueden usar. Está quiet, rather, very, so, such, las que le he puesto en el chat, quiet, rather, very, so, se pueden usar prácticamente en la misma forma. Quiero decir, el significado que tiene las cinco palabras son el mismo. Uh-huh. Okay, lo que pasa es que no son muy comunes, excepto con very, so, and such. Esos tres sí son bastante comunes. Entonces, quiet y rather no son muy común para referirse a muy o tan. Vaya, pero yo he escuchado que cuando nos presentamos al inicio, cuando se pregunta cómo ha estado el día, o cuál pregunta que hiciste al inicio, que algunos que le dicen so-so. Ah, ese es más o menos. Es que si nos vamos en el so tiene múltiples significados o múltiples usos. ¿Okay? Uno de esos usos es el so con el adjetivo, así como lo vimos este día. Pero hay muchas más formas de usar el so, que ya son un poquito más avanzadas y requieren un poquito más de conocimiento en la gramática. O sea que sí. Porque la mayoría de veces nosotros decimos, cuando yo le digo que estoy vengo cansado, ¿no? Uh-huh. Very tired. Ah, comúnmente decimos I am very tired, y está bien, está bien. Pero también puedo decir I am so tired. Tengo la opción de I am so tired. Uh-huh. Y al final significa lo mismo. Y vienen a significar lo mismo, exactamente. Okay. Pero
Ahí sí, como las oraciones que yo le dije que había hecho. Mm-hmm. Ajá, es que el problema es cuando uno lo pone en el traductor, ¿verdad? Porque si yo le digo, my ex is so. Hello, ¿cómo que dicen? Woman. Hellos. Al final me lo ha traducido lo mismo. Es si le pongo so o such a. Bueno, como dije al principio, el so y el such, el significado que tiene es lo mismo. Solo que el uso es diferente en términos de gramática. Lo que se usa, cada palabra que se usa es diferente. Porque si uno se pone a hablar así con una persona que con un americano, digamos, hasta se reiría de uno, va, porque está siendo mal utilizada la probablemente sí. Uh-huh. Aunque los americanos no saben mucho de gramática, es como nosotros en español, no sabemos de gramática en español. Solo hablamos el idioma y ya. Eso pasa con él también. Ah, entonces no habría problema que uno meta una palabra o la otra en una conversación con americanos. No, eso sí, no tiene ningún... No se percatan, ¿eh? No, de lo que uno está cometiendo gramaticalmente hablando. Porque yo, bueno, uno lo ve como difícil, que como nosotros hablamos español, ¿verdad? Yo estoy viendo un anuncio donde dice de que de eso, de Open English, donde dice que ¿por qué no has ¿por qué pierdes el tiempo y no has aprendido inglés? Y dice que uno de los idiomas más fáciles es el inglés. Y luego tan difícil aprender a hablar bien. Es en realidad tiene razón. El inglés no es tan difícil de aprender. Más que todo por las conjugaciones de los verbos, que solamente son 5. Eso lo hace 100 veces más fácil que cualquier otro idioma. Ya está el español. Bueno, sí, en el español la conjugación de un verbo puede llegar hasta 100. 100 conjugaciones de un solo verbo. En cambio, en inglés solamente es 5 y ahí muere. Sí, es que sí, a mí me parece increíble. Es como aprender a manejar moto. Yo digo, ya voy a aprender a manejar moto. Luego tan difícil, ya puedo manejar carros, camiones y todo. Igual veo yo el inglés para aprenderlo bien, bien. Yo es difícil. Yo creo que avanzamos en tiempo, pero yo no siento que avanzo en... Más que todo lo que le dije la vez pasada, en cuando escucho. Porque puedo confundir una palabra con otra al momento de escuchar una oración. Sin embargo, si veo la oración, sí, porque ahí sí. Eso sucede, José, de que usted escuche una palabra, usted piense que es esa palabra, pero en realidad es otra. Eso es común, eso es normal, eso pasa. Me pasó a mí. Yo escuchaba muchas canciones y yo las trataba de entender lo que decían. A veces escribía lo que decían, lo que yo entendía que decían. Al final no decían eso, decían otra cosa. Ajá. Al momento de armarla, ya no. Esa es parte del proceso, no se preocupe, esa es parte del proceso. Sí. En cambio, si usted ve escrito una palabra, una canción, es diferente porque va bien, va, ¿no? Armándola, ajá, va, se entiende mejor, va. Entonces, eso sería las dudas que tenía. Ok. That's perfect, then. Sí. Thank you. No more questions? No. Ok, then. No. Entonces, see you tomorrow. Vamos a ir mañana, entonces. Hey, teacher. A misma hora, por el mismo canal. Good night. Good night, good night. See you tomorrow. Mario, hello, are you there? Mario? Good night, everybody.